Bienvenidos a otro test del Guitar Blog. En esta ocasión te presento este pedal de la marca Boss, que es el Octave OC2. Bien, este es un octavador. ¿Qué hace un octavador? Bueno, pues de la nota que nosotros estamos tocando, nos da la octava más baja. Y en este caso, este tiene la posibilidad de darnos otra octava, es decir, dos octavas más abajo. Vamos a ver cuál es la utilidad de este pedal. Hacer unos ejemplos, realmente es muy sencillito el manejo. Tenemos este control de en medio, que es el direct level o volumen directo, nivel de la señal directa, es decir, la señal de la guitarra normal que entra al pedal. Se la podemos ir aumentando o quitando dependiendo de lo que necesitemos. Y luego tenemos de este lado la octava 1 y esta es la octava 2. Esta octava 1 es la nota inmediatamente abajo, ¿no? La octava que está por debajo de la nota que estamos tocando, y esta es una octava más, ¿ok? Entonces ya tenemos, esta nota nos da 12 semitonos abajo y esta nos da 24 semitonos abajo. Entonces vamos a escuchar cómo funciona este pedal. En este momento tenemos la guitarra con un poco de distorsión. Lo encendemos. Aquí en este momento tengo las octavas completamente en cero, el nivel de cada octava, entonces realmente al encenderlo no va a pasar nada, solo va a entrar la señal directa. Voy a comenzar a aumentar la primera octava. Le damos más entrada a la octava. Le damos toda la entrada a la octava 1. Ahora, lo interesante es que nosotros podemos hacer es quitarle la señal de entrada y quedarnos solamente con el sonido de la octava. Regresamos a la señal directa de la guitarra. Bien, como pueden escuchar, es algo muy sencillo. Lo único que está agregando es la misma nota octavada. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar la octava número 2. Como es una, realmente son notas demasiado graves, voy a quitarle la octava 1, voy a meterle solamente la octava 2, el sonido directo, no, o sea que no le voy a dar la, perdón, le voy a quitar el sonido directo, no le voy a dar el sonido normal de la guitarra, solo la octava, para que, a ver si alcanzan a escuchar, porque realmente es muy profundo. No sé si en el video se alcanza a notar. Estoy tocando la pentatónica de mi menor en la primera posición, traste número 12, y realmente estoy en las notas más agudas, y aún así tenemos que la realmente se escucha como un bajo, ¿no? Le voy a dar volumen a la guitarra directa. Realmente esta octava no se nota tanto. Yo creo que más bien es como para darle más cuerpo al sonido, ¿no? Pero realmente es difícil percibirla, ya que entra el volumen de la guitarra normal, porque es la tapa, ¿no? Porque es demasiado grave y no se alcanza a percibir. Pero bueno, vamos ahora a mezclar. Le vamos a dar la mitad a la octava 2. A la octava 1 le vamos a dar más volumen.
y la guitarra directa la vamos a dejar. Entonces podemos obtener sonidos como este. Le damos un poquito más a la guitarra directa. Quitamos el sonido de la guitarra normal, dejamos solo las dos octavas. Bueno, como puedes escuchar, realmente es un pedal bastante interesante. Nos ayuda a tener efectos, digamos, notas con mucho mayor cuerpo. La octava 1 se nota bastante. La octava 2 no se aprecia tanto. No se define tanto el sonido porque es demasiado grave ya. Pero si la combinas con la octava 1, realmente le da mucho cuerpo. Se oye muy profundo el sonido. Y está bastante interesante para jugar con esos efectos. Y bueno, espero que te haya gustado este test. Este fue el Octave OC2 de Boss. Y nos vemos en el siguiente video.